Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta con los auspicios de buenas tardes, aquí estamos Jóvenes para los Jóvenes, volviendo de nuevo como todos los domingos. Queremos llegar hasta la familia de ustedes y hoy visitamos un colegio. Estamos en el barrio donde está un equipo espectacular, todo el mundo le ama, Alquelito famoso, el barrio Buricao. Estamos en el colegio parroquial San Pedro y San Pablo y estamos acompañados por el director general, el padre Francisco, que es muy conocido ya también en nuestro medio. Muy buenas tardes, padre Francisco, ¿cómo estáis? Gracias por recibirnos aquí en tu parroquia, en tu colegio y aquí en todo este lugar donde vos estás desempeñando tu trabajo apostólico. Buenas tardes, y buenas tardes a todos los que están en el servicio de la producción y a las personas que nos están siguiendo a través de este medio, de este canal. Es un gusto compartir con ustedes, recibirles acá. Les decimos a la gente que viene, esta es casa de ustedes, es su casa, siéntanse como en su casa. Gracias, Bahí, entonces, por recibirnos aquí en el colegio y nosotros queremos compartir primero contigo, que nos presentes un poco esta realidad donde estamos trabajando y después vamos a hablar ya aquí con tus chicos, con los jóvenes que vienen y participan, ¿verdad?, del colegio, estudian, se forman y también seguramente que hacen todo un trabajo, como decimos siempre nosotros dentro de la iglesia, un camino de santidad, porque te arañan de propuestas y la verdad, y sí, nosotros desde toda la propuesta de la iglesia estamos en comunión con las opciones de la conferencia episcopal de la iglesia acá en Paraguay, pero sobre todo también todas las orientaciones de la arquidiócesis, pero más allá de eso, nuestro enfoque en estos 3 años priorizando un poco la experiencia de juventud, coincidiendo específicamente el año pasado hemos abierto el primer año de la media, este año el segundo, coincidiendo con el primero, segundo año de la prioridad de los jóvenes. Y quería un poco decirles, este colegio se había iniciado en la década del 60. En la década del 60 el seminario abarcaba hasta Eusebio Ayala, hasta Mariscal, o sea, López, como terreno hasta Choferes del Chaco, y era un terreno inmenso. Después se fue parcelando. Y en esa década se inicia la experiencia acá, era una capillita, con los vecinos de la zona teniendo personas educadoras y comenzaron a abrir incluso en una casa particular. Jaupey al año siguiente empezaron a abrir algunos grados también dentro de la capillita. Y así fue creciendo. Todo lo que hoy estamos teniendo es el resultado de la intervención y el acompañamiento de la comunidad. Nosotros estamos muy agradecidos por las personas que formaron parte dentro de la estructura de la historia de esta escuela y ahora convertida en colegio. Es una escuela que aportó muchísimo, muchos líderes, incluso dentro de nuestra sociedad, que los conocemos ahora, pasaron por esta institución. Y acá cerquita tenemos también al Quelito, al Club River Plate. Y ahora, y por eso solemos celebrar la misa también con ellos. Ah, sí. Desde que ellos vienen a la misa, empezaron a ganar otra vez. Entonces, ¿qué decir? ¿Qué en dos huigas? ¿Y por qué me estoy llevando a la campeona? Bueno. No, Yupiguri, con Aguayi, con Ayupi Yigdagina. Bueno, vamos a ver entonces. Entonces, seguimos así con Jóvenes para los Jóvenes en familia. Estamos desde el colegio parroquial, decíamos, San Pedro y San Pablo. Y así conocemos un poco de historia. Ahora, Padre Francisco, ¿podés hablarnos algo, por lo menos, de tu acción pastoral aquí, además de lo que estás diciendo, de esta formación y de la educación que ofrecen a través del colegio? Aquí es una parroquia también, es muy conocida, muchas
personas que vienen. Y ahora también con esta pastoral del exorcismo. Ani, tenía tres ideas eso, pero por lo menos alguito un poco, porque la gente conoce mucho de esto también. Sí, hace un poco más de 5 años que estoy acá en esta comunidad. La parroquia ha crecido muchísimo con tantos servicios, estructuras pastorales que fuimos conformando para responder a las necesidades que van surgiendo en nuestros tiempos. Y sobre todo también hemos priorizado lo que es el campo educativo, porque nosotros entendemos la escuela, el colegio es parroquia, en el sentido un espacio de la comunidad donde la fe, la buena noticia tiene que encarnarse y se tiene que vivir los valores cristianos que se tiene que transmitir de generación en generación. Por eso en estos últimos tiempos estamos involucrando muchísimo a las familias. Y sí, hace poco se instituyó dentro de la arquidiócesis la pastoral del exorcismo, en octubre del año pasado. Ya, todavía ni un año, pero estamos creciendo. Hemos ido casi 20 personas a estudiar a Roma sobre este punto. Ya. Y hemos atendido ya cerca de 400 personas que vienen de todas partes del país. Ahí, ese, explícame un poquitito, sobre todo porque hay muchos jóvenes que le dicen que están todo endemoniados, lo que sea. ¿Cómo tenemos que hablar un poco de esto de pastoral del exorcismo? Porque yo incluso tuve gente así que medio me rebatió porque dice que yo no creo en el demonio, que esto, que yo. Pero, ¿cómo eso es? Pastoral, y eso es decir nomás el exorcismo de por sí. ¿Cómo tenemos que diferenciar? Nosotros ponemos énfasis en la pastoral para manifestar que la pastoral es la acción organizada de la iglesia. La iglesia que se organiza y va viendo las necesidades que hay y se responde a esas necesidades específicas que van surgiendo en nuestro tiempo. La iglesia cuenta con un servicio ordinario, los sacramentos, los sacramentales, la comunidad, la oración, varias cosas que ya tiene toda estructurada. Y si las personas aprovechan bien dentro de un proceso, de un itinerario, todas las personas se sanan. Ciertamente en nuestro país tenemos mucha superstición y acuden las personas a lugares donde no tienen que acudir y se contaminan. Pero sí, también existen las acciones extraordinarias del maligno porque las personas le dieron oportunidad. Ahora, ¿cómo las personas pueden superar o sanarse? Si es que aprovechan lo que Dios nos ofrece a través de su iglesia. Baja y se opea. Yahana misahape. Confesarse, comulgar, aprovechar la experiencia comunitaria, hacer proceso, itinerario, no apurarse. Y en ese transcurrir de tiempo, Dios va sanando y va sanando a toda la familia. Por eso, cuando hablamos de pastoral, estamos hablando de un servicio estructurado, orgánico y en comunión con otros tipos de pastorales, como por ejemplo pastoral de juventud, pastoral familiar, pastoral de la comunicación. Todas las pastorales apuntan hacia el bien de la persona y de las familias. Por eso no podemos trabajar solos, tenemos que trabajar en comunidad. No, en comunidad. Y dentro de toda esta experiencia nosotros queremos también presentarles, por ejemplo, lo que estamos haciendo en estos últimos tiempos acá en el templo parroquial. Ustedes ven, el templo tiene una forma octogonal, haciendo referencia al octavo día. El día domingo, así el día de la Pascua. Las primeras comunidades de país, las primeras construcciones de los primeros cristianos eran siempre iglesias octogonales. Y porque hace referencia a la Pascua, el domingo, el día de la resurrección. Ustedes van a ver que esta planta octogonal fue ampliada en la misma forma. Pero más allá de la planta octogonal, nosotros también hemos querido poner énfasis en ese contenido de la resurrección. Por eso ustedes ven ahí detrás nuestro el retablo que tiene justamente todas las manifestaciones de lo que podría ser la resurrección. Ustedes ven a Jesús en el centro, Jesús que está en la cruz, pero ven ahí su mano que se está desprendiendo de la cruz y levanta la cabeza para poder decir, el mismo crucificado es el que está vivo. Él está vivo, es un Jesús vivo. De su costado sale agua y sangre. A su costado, a un costado está Juan, el discípulo amado, al otro lado María. ¿Se acuerdan el episodio? He ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Entonces, desde aquel momento, el hijo le recibió a María en su casa. Y van a ver, en el ángulo superior, sería a la derecha nuestra, está la mano representando al Padre. A la izquierda está la paloma representando al Espíritu Santo, pero también en toda esa escena aparece ahí la luna y la oscuridad y el otro lado el sol, el día, para poder decir
con la escena de la resurrección acontecen cielos nuevos y tierras nuevas. Y a los extremos están los apóstoles, que son los patronos tanto de la escuela como de la parroquia, Pedro y Pablo, grandes evangelizadores. Acuerdando que Jay y hasta murieron mártires, derramaron su sangre por evangelizar, por compartir la alegría de su amor con los demás. Muy bien, entonces así estamos en el colegio parroquial San Pedro y San Pablo. Estamos haciendo esta visita, Jóvenes para los Jóvenes, sobre todo queriendo dar a conocer a todo el Paraguay, a todas las personas que nos siguen domingo tras domingo, todo lo lindo que se realiza, sobre todo en los colegios, o que realizan los jóvenes principalmente, pero todo esto bajo la batuta o bajo la guía de alguien que está al frente. En esta oportunidad, el padre Francisco Silva, que nos recibe aquí en el Colegio San Pedro y San Pablo. Muchísimas gracias, padre. Y ahora, si usted nos permite, vamos a entrar entonces en la obra donde ustedes están trabajando para poder dialogar con los jóvenes. Sí, ellos están recontra felices. Les decimos de vuelta, estamos en comunión con la opción preferencial por los jóvenes. Muchísimas gracias. Y volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Paraguaya, tierra noble, tierra brava, tierra donde yo nací, donde cantan los jilgueros cuando va apuntando el alba, premio en brasas del país. Qué bonito es mi terruño, eliminan sus flores que perfuman su jardín, y orgulloso voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay en ti. ¡Viva Paraguay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el bravo Paraguay! Mi bandera azul y roja en el blanco se destaca con encaje ñandutí. Yo te quiero, yo te abrazo, y en las noches estrelladas yo tan solo pienso en ti. Qué bonito es mi terruño, qué divinas son sus flores que perfuman su jardín, y orgulloso voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay en ti. ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el bravo Paraguay! Bienvenidos, bienvenidos de nuevo en este bloque que estamos, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Seguimos reflexionando y especialmente estamos con estos jóvenes, estamos desde el Colegio Parroquial San Pedro y San Pablo. Estamos en el barrio Buricao, ¿verdad? Muy conocido el barrio Buricao. Ustedes lo tienen aquí, son rollitos y nada, ¿eh? Pero es que la venden rollitos Buricao, ya por ahí están Buricao entonces. Bueno, saben cantar y listo, vamos a ver enseguida. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí, ellos nos recibieron tan bien, tan contentos, pero queremos saber si todo lo que ellos nos demostraron e hicieron no es una mentira lo que están haciendo. Y justamente, ¿saben por qué les digo eso? Porque hoy el tema que vamos a tratar aquí o queremos conversar con estos jóvenes de este colegio es sobre el tema de la mentira, sobre todo con los jóvenes. Vamos a ver un poquitito y cómo nos relacionamos en casa, papá, mamá, si somos o no somos mentirosos. Pero antes, vamos a comenzar un poco. Preséntense un poco, por favor. Comenzamos por aquí. Mi nombre es Milagros Riquelme. Tengo 15 años y soy alumna del segundo año de la media. ¿Y de qué club yo soy que está aquí en el Quilito? De Olimpia. Olimpia, de cambiarla en el club. Listo, aquí. Gracias, a ver. Padre, por venir. Ah, bueno, 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 listo. ¿Y vos? Mi nombre es Diego Silva, tengo 16 años y soy el segundo año de la media. Segundo de la media. ¿Y qué club vos sos, che? Olimpia. Olimpia, ahí. Sí. Alá, cuéntame, me va a ir Olimpia también. Me va a ver en el Quilito, vos. Es un placer tenerlo, padre. Bueno. Tengo 16 ¿Cómo? Años. Perdón, no te escuché. ¿Cómo? Mi nombre es Guadalupe Paniagua, tengo 16 años y soy el segundo año. Y soy olimpista. ¿De? ¿Olimpista? Me trajeron todos los olimpistas, che. Y no hay miedo, no es guaraní, va. Bueno, ¿y vos, niña? Buenas tardes, padre. Y agradecerte, es un gran honor tenerte acá.
Y yo me presento, soy Xiomara Fernández, tengo 14 y soy del noveno. ¿Del noveno? Sí, y soy el club que está por ser campeón. ¿Cuál país? Cuatro olimpistas rodeados, uno que es de Guaraní rodeado de cuatro olimpistas, más biopea, se dio, mi Dios, mi Dios. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a comenzar un poco con este temita que queremos conversar, ¿verdad? Que es justamente sobre la cuestión de la mentira. ¿Qué es lo que es la mentira? A ver, ¿quién me quiere definir un poco? ¿Vos querés comenzar? Sí. Bueno, a ver, y después los otros también me ayudan. La mentira es lo contrario a la verdad. Es cuando una persona hace una afirmación que sabe que no es verdadera, pero igual la hace para obtener algún beneficio. Además, es una de las mayores... O sea, va en contra de usted. Sí, que va en contra. Vos más o menos, pero ¿sabes qué? Vos más o menos te me estás haciendo como Pilato. Pilato le preguntó a Jesús, ¿y qué es la verdad, Jesús? ¿Y qué es la verdad? Y si yo entonces, la mentira y me definí contrario a la verdad, y ahora yo quiero saber qué es la verdad, ¿verdad? Me está llevando hacia eso. ¿Qué más? ¿Qué más ustedes dicen? ¿Vos, por ejemplo, qué diría? ¿Qué es la mentira de todo aquí? Y la mentira, como dijo mi compañera, es algo que se inventa, ocultando la verdad. Ocultando lo real, lo que se está haciendo, o sea, disfrazando, ¿verdad? Como un lobo. Que se viste con, como decimos nosotros, con piel de oveja, ¿verdad? ¿Qué vos dirías? ¿Cómo vos definirías? Creo que la mentira sería en algo, o sea, que se puede inventar de una persona, sea cierto o falso. Sí. Y siempre se usa con el fin de calumniarle a alguien o de que se sienta mal. Entonces, ¿por qué lo que mentimos entonces? ¿Por qué mentimos? ¿Cuál es la causa? Muchas veces las personas mienten para encubrir su... O sea, su verdadera personalidad. Sí. O para no demostrar lo que realmente son. ¿En serio? O sea, para no decir justamente lo que hicieron. Sí. O cómo están haciendo. ¿Y los jóvenes mienten mucho? A veces. Mucho, a veces. ¿Qué vos decís? ¿Qué tal es en nuestro ambiente, así los jóvenes en general? Sí. ¿Cómo vos conocés? Los jóvenes mienten mucho generalmente, diciendo sus calificaciones en estos tiempos. Por ejemplo, dicen que... pasaron un examen, pero en realidad se aplazaron. Pero o sea, con respecto al estudio, sí, entonces eso. Quedan bien en ese tiempo, pero después la nota, el padre y la madre se quedan decepcionados a sus hijos. Y claro, evidentemente, bueno, estamos aquí en el colegio San Pedro y San Pablo. Estamos hablando un poco con estos jóvenes sobre un tema muy interesante, ¿verdad? Porque al final de cuentas a nosotros nos toca eso, ¿verdad? Porque cuando mentimos, cuando nos decimos, no corresponde a la verdad, decimos, pero... Es un tema un poco bastante difícil. Vos, por ejemplo, como si sacabas una mala nota, ¿te vas a ir a mentir a tu mamá, vio? ¿O vos tenés todas buenas notas, luego? Yo tengo todas buenas notas. No saco malas notas. ¿Es una mentira ya que me estás diciendo? No, siempre saco buenas notas. Siempre buenas notas. Sí. Bueno. ¿Y vos? ¿Qué tal eso de la mentira? ¿Qué tal en tu casa eso? ¿O hay alguna vez se piñan de yapu? ¿Alguna vez se vio mentimos? Y ¿es necesario, la verdad, que algunas veces... Sí, es necesario porque da vergüenza, o sea, contar la verdad. Y ahora, díganme, a ver, vos un poco contestame. ¿Cuál sería la consecuencia de la mentira? Si yo siempre estoy mintiendo, si yo siempre digo la mentira, si yo siempre estoy engañando a papá, mamá, etcétera, o a tus profesores o a quien sea, ¿cuál sería la consecuencia de eso? Y así como nos puede afectar a nosotros, le puede afectar también a nuestra familia, porque nunca se sabe la gravedad de la mentira y el daño que puede ocasionarle al otro. Pero eso vos solamente le afectaría a tu familia, a tu mamá, a tu papá. No, a la persona que se le miente. ¿A la persona que se le miente? Sí, cualquier persona. ¿Y vos salís airosa? ¿Y vos salís bien, 100%? No, porque como dice la frase, las mentiras tienen patas cortas. O sea, vos también salís mal entonces. Ella dijo, la mentira tiene patas cortas. ¿Qué significa eso? Y eso significa que en cualquier momento van a descubrir la verdad y también te va a afectar a vos. Además de que ya le afectaste a tu familia, a tus compañeros también puede ser, o que le incriminaste a alguien que no tenía la culpa de eso. Claro, ahora yo le voy a hacer una pregunta a vos, te voy a hacer, Xiomara, una pregunta más difícil. Este sí que me dio filosófica, ¿no? ¿Por qué te parece que nosotros mentimos? ¿Cuál es el motivo por el cual tenemos que mentir? ¿Por qué recurrimos a la mentira? ¿Por qué no decimos nomás así directamente? Esta es lo que hice, esta es la verdad, esta es la cuestión. ¿Por qué tenemos que mentir? Y justamente para tapar la verdad y por temor a que... O sea, a decir... Esa palabrita me gustó, por temor a algo, ¿verdad? Por temor a algo.
Y cuando uno teme algo, ¿qué es lo que está pasando? Cuando uno está temiendo algo. Y, o sea, la verdad que está haciendo algo malo y no tiene miedo de contar o de ser... Y entonces, ¿a quién estamos perjudicando al final de cuentas? Y a nosotros mismos otra vez. Es una cuestión entonces de personalidad, entonces. Sí. Es una cuestión de personalidad. Yo siempre suelo decir eso, ¿verdad? O sea, que el problema de la mentira, en realidad, es un problema de personalidad, ¿verdad? Problema de personalidad, o sea, de inseguridad. Porque como vos no te sentís segura, seguro de vos mismo, entonces recurrís a algo que cubre la verdad, como ustedes dicen, ¿verdad? Porque no se animan, porque tienen miedo, o utilizaste esa palabra miedo, y eso me gustó más, ¿verdad? Y entonces, claro, pero claro, hay como muchas causas. Si ustedes tienen que medir, ¿por qué, por ejemplo, vos mentirías a tu mamá o a tu papá o a alguien, a una persona? ¿Cuál sería la causa? ¿Por qué hay que mentir? Le mentiría si hago algo demasiado grave y no quiero que ellos se enteren, porque sé que le va a afectar. Sí, pero está pero con eso, vos no estás encubriendo una cosa que después va a ser peor. Sí. Porque ahora, vos dijiste y vos lo respondiste a veces que la mentira sí. Tiene patas cortas, ¿verdad? No. Después no, yo pillé chiquita. Y entonces, ¿y por qué ya en el primero nomás ya no dijiste? ¿Por qué no dijiste en el primero? Tuviste que mentir y después tuviste que esperar que descubran cómo era la cuestión. ¿Eh? Sí, por miedo a ser descubiertos. Pero. ¿Pero es como... por miedo a ser descubiertos o por miedo a qué? ¿Y por qué no querés que te descubran? Por miedo a la familia, o sea, por lo que van a decir después de vos también. Ah, por ahí va la cuestión. Al castigo, sí, ¿verdad? Al castigo, te retan. El reto, etc. Ah, sí. Entonces se dan cuenta, queridos jóvenes, que muchas veces la mentira, como decimos nosotros, tiene patas cortas, vamos a descubrirlo. Pero el problema no es solamente eso, sino que es también falta de seguridad en sí mismo. Sí. Falta de personalidad. Eso me gustó más todavía. Falta de personalidad. Bueno, seguimos entonces aquí nosotros en Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo vinimos a visitar a este colegio San Pedro y San Pablo. Una historia muy linda también, nos estaba diciendo el director general, padre Francisco, que esta comunidad nace de la minga, ya es bebella, la minga de las familias ante la necesidad aquí que estaba una capillita. Y desde ahí se entusiasman y quieren también para sus hijos la educación y así va creciendo. Hoy en día es una escuela y es un colegio, o sea que engloba todo y que ya tiene el segundo año de la media, dice. O sea que un año nomás ya le falta llevar a completar todo el colegio. Entonces, les animamos también a estos jóvenes a quienes estamos conociendo y también Jóvenes para los Jóvenes. Como programa agradecemos que hayan abierto las puertas de su colegio para que podamos dar a conocer a otros jóvenes los valores, las riquezas que tienen todos estos jóvenes. Volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes enseguida, siempre agradeciendo a nuestros auspiciantes, a las familias y a los negocios, a las empresas que nos ayudan para que podamos llegar hasta nuestras familias y sobre todo presentar lo más lindo de los valores en los jóvenes. Volvemos enseguida. Volvemos de nuevo en esta tarde, en este domingo, con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos desde el colegio parroquial San Pedro y San Pablo. Aquí está el famoso Quelito, aquí en este barrio, barrio Buricao. Pero veo que todos los jóvenes que están aquí son más bien de Guaraní. Vamos a ver, vamos a preguntar, porque aquí tenemos otro grupo de jóvenes. Ellos nos van a indicar un poco y nos van a decir en este caminar formativo qué es lo que esta institución les ofrece. Vamos a comenzar por aquí, Mo. Presentate tu nombre y después vamos a ver tu club también. Listo, Mo. Fuerza. Mi nombre es Octavio Rojas. Estoy cursando el segundo año de la media y soy cerrista. Ya, cerrista. Cambiamos de Olimpia a Cerro ahora. Soy cerrista, sí. Y hincha del Quelito. Ah, casi hincha. Casi siempre asisto. Entonces, le querés, y bueno, tengo sí. Algo de rojo. Claro. Rojo ahí con el cerro medio. Pero ya va. Ya. Bueno. Vamos hacia aquí, a ver un poco. Buenas tardes. Estamos un poco, sí, a ver, tu nombre y qué grado estás, etc. Buenas tardes, soy Álvaro Rojas, tengo 14 años y soy del octavo grado. También soy cerrista e hincha del Quelito. Parece que funciona mejor olimpista, parece cerrista. La mujer es todo... Olimpista. Este es olimpista, más bien me da. Buenas tardes, padre. Yo soy olimpista. Ah, cambió. Me llamo Jesús Rojas y estoy cursando el segundo curso. ¿Ustedes son parientes, Rojas o no?
ni vecina. ¿Tu hermano? Ellos son hermanos. ¿Hermano? ¿Con quién? ¿Con él? No. Ah, ustedes dos hermanos, sí. Hermanitos. Estoy ante dos hermanitos. Bueno, pues vos sos Roja nomás también. Sí. Sin ser ni prójimo. Bueno, vamos un poco ahí. Hola padre, ¿qué tal? Yo soy Lucas Mendieta. Yo tengo 15 años, soy del noveno grado y soy olimpista. Ah, ya, olimpiado. Ay, Dios, pea, Jesús mío, Dios mío. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco, muchachos. Yo lo que les quiero preguntar, y así un poco, todos los otros jóvenes saben también cuál es ese camino, y a ver si ustedes aprovechan verdaderamente de todo lo que se les ofrece, ¿verdad? Porque este es un colegio parroquial, ¿verdad? Ustedes, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que se les propone? ¿Qué es lo que a ustedes les entusiasma verdaderamente? Y que hablan luego con las bocas abiertas, por decir así, ¿verdad? A ver, vamos a comenzar un poco. Estamos trabajando en el trienio de la juventud. Ah, ¿también? Sí. En donde el tema principal es abrazarse a Cristo Jesús. Sí. En el 2017 tuvimos una jornada en que tocamos el primer ítem, que fue Tú eres mi amigo. Sí. En el 2018, si Dios quiere, tendremos un campamento. Todavía no te... No, en julio por ahí, ¿verdad? Julio. Ya, vacaciones. Tendremos para tocar el segundo ítem, que es Permanezcan en mí. Ya, y en el 2019, si Dios quiere, ya vamos a tocar el tercer y último ítem, sí, que es Para dar frutos. Ya. Álvaro, y decime un poquitito, ¿quién es el que maneja todo eso? ¿Quién es lo que les enseña? ¿Quién les ayuda? ¿Quién hace ese proceso con ustedes en estos 3 años? Básicamente la directora, la profesora de religión, junto a otros padres, padres, alumnos, también más el padre Francisco están más metidos en esto. Y así en esos campamentos, eso, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que...? Hablamos más de Jesús, de cómo... ¿Y durante el año nos hablan de Jesús, vio? Sí, hablamos, tenemos misa también. Todos los jueves. ¿Así? Tenemos misa. ¿Aquí en el templo? Acá en el templo. También en donde nosotros llevamos la lectura, hacemos la lectura y todas las municiones y todo. O sea, hay un equipo para eso. Hay un equipo. ¿Y vos pertenecés a eso, Álvaro, a ese grupo? Pertenece. ¿Te gusta? Me gusta. Bueno, vamos a ver un poco. Y aquí, a hablar un poco de vos, ¿qué otra idea? Quería hablar de la actividad de la Expo María, que se realiza en el mes de mayo. Expo María. La Expo María. Mira un poco, qué interesante. Explícame, pues mira que yo soy párroco de un santuario dedicado a María. Escucha, me interesa. Donde eso. Cada curso o grado se le da un representante de la Virgen, de las vocaciones marianas, y deben armar un stand para representar cada curso. ¿Y qué, por ejemplo, ahí en los stands ustedes arman? ¿Qué es lo que hacen ahí? Así ponemos las imágenes de las vocaciones. Diversas vocaciones. De las diversas vocaciones que le toca a cada curso. ¿Y cómo grado. Hacen? ¿Hacen por curso por o curso, hacen...? Por curso o grado. Por curso, por grado. Por curso o grado. Que ya. Le toca a cada vocación. ¿Y cada uno va explicando? Va explicando y hacemos estampas y preparamos así un stamp para representar. ¿Y cómo le llaman? ¿Expo? Expo María. Expo María. ¿Y sí. cuándo lo hacen eso? En el mes de mayo. ¿Mes de mayo? A fines de mayo. Mes de mayo. Bueno, entonces... Estas son una de las actividades, así que estos jóvenes nos están diciendo que se realiza también en esta institución, ¿verdad? Parroquial, Colegio Parroquial San Pedro y San Pablo. Bueno, ¿y vos de qué otra actividad que ustedes y presentan aquí? También en el colegio está organizando el Día de la Familia, que está organizada por la directiva del colegio y alumnos del colegio y también de la primaria, que se organiza. Y también tenemos los sábados a la mañana, de 9 a 11, un grupo de coro para la iglesia que está formada por alumnos del colegio y también de la primaria, por un profesor de canto supremo. Claro. Interesante eso, entonces. Sí. ¿Y ese qué? ¿Sería como todo un grupo que se va formando exclusivamente para la cuestión del canto? Sí. ¿Pero qué viene a ser? Un coro, para la iglesia y para eventos de la iglesia y cuando necesiten. Está. ¿Y cuántos son? ¿Son todos jóvenes? ¿Son todos ustedes? Son jóvenes, sí, porque son de la primaria. ¿Y qué también. Hora se reúnen? Se reúnen a las 9. ¿Vos estás en ese grupo? Y más o menos estamos, sí. ¿Cómo más o menos? ¿Va a haber responsabilidad entonces? Sí. ¿Te gusta cantar? Más o menos, no. Pero ¿cómo es la cuestión? ¿Pero entonces le obligan entonces? No. ¿Y por qué vos más o menos venís, no venís? Pues no sé cantar tanto y no... Ahí estoy. Pero igual te metiste en el coro. Sí.
¿Y qué clase de canto, por ejemplo, ustedes practican las músicas cristianas, de todas las músicas cristianas, y le enseña a cantar su vocalización. Vocalización. Exactamente, eso es. Pero vos hablas medio en tercera persona, y ellos practican, y ellos. Y de, vos medio estás ahí en sí, la lista, pero medio suplente lento. Sí. Bueno, vamos a ver entonces, estas son algunas de las actividades que hacen los jóvenes aquí en esta institución. Pero lindo también. Sí. Ustedes saben que el santo de los jóvenes, justamente San Juan Bosco, él insistía muchísimo. Dice que el hecho es de la música, del canto, dice que forma a los jóvenes, te pone en disciplina, y claro, así. O ahí cuando estás en el coro tenés que estar en silencio, tenés que escuchar el otro que te mira así, ¿qué va a hacer el director así? Sí. Todos tenemos que entrar juntos, y después tenés que practicar a leer, a solfear, o sea que hay muchas cosas muy lindas. Bueno, vivo aquí, otro rojita, aquí decís roja y todos te pueden hablar. Bueno, fuerza, a ver un poco. Y nosotros prácticamente empezamos el año con la Semana Santa. Sí. Esa es una de las primeras actividades que realizamos en el año y empezamos con la recreación de la Vía Crucis Viviente y luego durante la Semana Santa acudimos a Pascua Joven. Ah, mira un poco. ¿Dónde hicieron Pascua Joven ustedes? Aquí en el colegio, yo asistí acá en el colegio a la Pascua Joven. Ya. Y a ver un poco, contame un poquito de alguna de las actividades así que ustedes hicieron de Pascua Joven. Y hubo muchos talleres donde hubo algunos que me llegaron personalmente, así me hicieron acercar más a Cristo Jesús. Ya. ¿Qué por ejemplo hiciste? ¿Alguno de los talleres que vos recordás que hicieron? Y uno de los que recuerdo era que en donde Jesús te invitaba a que vos te acerques por medio de palabras breves y cosas que vos sentías que no debías de realizar, que estaba mal para uno mismo. Y eso fue como les daban alguna fichita, ustedes leían. Te daban un papel, digamos, y un bolígrafo. Sí. Y en eso vos tenías que escribir lo que más te llegaba de lo que vos sentías que estaba haciendo mal. Y creías que debías cambiar. Entiendo. Y eso te llegó a vos. Ese fue el taller que más me llegó a mí. Y había otros talleres, me dijiste. Había otros talleres. Otros talleres, así que así. De juegos también, donde eran más para integrarse, como también acuden jóvenes que no son precisamente del colegio, sí, sino que son de o sea, alrededor. Abrieron también a claro, otros jóvenes. De alrededor, y entonces se acercaban y tipo había juegos de integración y las personas podían conocerse entre sí y todo eso, los que no se conocían. Bueno, qué lindo entonces, esto que nos están contando aquí los jóvenes, los que realizan en su actividad, ¿verdad? En su colegio parroquial, San Pedro y San Pablo. Nosotros seguimos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia, sin olvidarnos de agradecer y bendecir también, una bendición especial para estas empresas, para estos empresarios también que confían en nosotros y que sobre todo apuestan por los valores para seguir enseñando lo mejor a nuestros jóvenes, por lo menos reflexionar juntos también, en familia siempre. Volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes enseguida. Con un jazmín en el pecho, fragancia de la caridad, sonrisa de amor, mi dulce Jesús, encuentro con Cristo altar, lucero del nuevo Carmelo, modelo de amor para amar. Dar todo de mí, saturarme en ti, dar servicio para los demás. Modelo de amor para amar. Dar todo de mí, saturarme en ti, chiquitina. Amor que anunciaba con ternura y alegría, tan piadosa, tan apasionada, testigo y cómplice de Cristo.
libre y vencedora en Cristo, en Cristo. Cantemos y demos gracias a Dios por tan gloriosa mujer paraguaya. El pueblo clama tu intercesión por un Paraguay mejor. Cantemos y demos gracias a Dios por tan gloriosa mujer paraguaya. El pueblo clama tu intercesión por un Paraguay mejor, por un Paraguay mejor. Proclamando todo te ofrezco, Señor. Siempre conquistas corazones, eres luz para toda la humanidad. Responsable y de fiel compromiso, es Jesús el que te urge para amar. Hiciste de tu vida cotidiana un camino de santidad. Volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos en este bloque ahora con unas niñas hermosas que hacen la danza, practican esto y ellos ya nos van a decir enseguida. Bueno, explícame un poquitito, ¿en qué consiste este curso que ustedes hacen? ¿Cuándo practican? ¿Quién les enseña? Bueno, nosotros las chicas de la media practicamos los lunes, las del séptimo y octavo los otros días. Nuestra maestra se llama Marlene Pereira
y la danza consiste en diferentes estilos. Ya. ¿Qué estilo, por ejemplo, tienen ustedes? Está lo folclórico, que es nuestro de Paraguay. La ¿Pero así danza, en forma individual o con su pareja? De las dos formas. Las dos formas. Sí. Ya. ¿Los dos carapés, por ejemplo, bailan? Sí. ¿Así? ¿Después qué otro es? Decime por los nombres. Solito, London Carapé. Sí. Solito, en solito. Todas las versiones que hay. ¿En serio? Sí. Ya. Pero si es solito, ¿cómo van a bailar entre dos? Porque así se llama. Así se llama. Baile, sí. ¿Solito a pechero que entre dos? Sí. ¿Cómo es eso? Bueno. ¿Y vale la pena, vio? Oh, ¿qué me decís? ¿Vale la pena, vio, practicar, danzar, bailar, alegrarse? ¿Te parece? Sí, me parece bien, porque a mí también me hace bien esto, porque estamos practicando un arte y eso nos lleva a luchar y para practicar y eso, irnos más arriba cada vez. Así, o sea, aprender algo nuevo. Y a vos, por ejemplo, pasame por allá a tu compañera. No, ¿dónde lo que está pasando? A vos te pregunto. Ah, ¿no podés hablar? Digo, bueno, a ver. Vos, por ejemplo, ¿cuántos años que vos estás practicando? Yo estudio de los 3 años. ¿De los 3 años? Sí. Jesús mío, vos sos una chica que bien baila, entonces, bueno. ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Sí, ¿cuántos años tenés ahora? 13. 13, 10 sí. años ya que estás con esto. 10 años ya con esto. ¿Y sí. qué es lo que sabes? Contame vos, todo lo que aprendiste en 10 años. Español, paraguayo y un poco clásico. ¿Y francés no sabes? No. ¿Y alemán tampoco? Bueno, no. Te falta todavía. Ya iremos aprendiendo entonces poco a poco. Bueno, estamos así con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, pero nosotros siempre tenemos la palabra de Dios. Y queremos hoy también dejar ese mensaje tan importante, el Señor que nos habla, el Señor que nos ayuda a crecer. Hoy hemos visitado este colegio tan interesante, nos hablan estos jóvenes de las actividades que realizan, el coro, la danza, el estudio, el compromiso, sus actividades, en fin. Todo lo que es una formación integral dentro de una formación también espiritual. No nos olvidemos que sin Dios nada podemos hacer. Fuimos creados por Dios y tendemos hacia Dios, ¿verdad? Entonces vamos a tomar hoy desde la carta de Santiago que escribe a la comunidad cristiana. Y nos dice Santiago en esta oportunidad, Él ha querido engendrarnos por su palabra de verdad para que seamos como las primicias de su creación. Así como estuvimos reflexionando con este primer grupo de jóvenes, lo que es la mentira o lo que es la verdad, porque ellos nos proponían como opuesto a la verdad, opuesto a aquello que Dios quiere que nosotros seamos y que nos realicemos como personas. La mentira es desfigurar nuestro propio rostro, engañarnos a nosotros mismos. Hablaban también de que la mentira tiene pata cortita, porque al final de cuentas nosotros volvemos a entrar en ese desagrado de no haber cumplido la misión que el Señor puso en nuestras manos, que es ser felices. Así entonces estamos conversando con los jóvenes y agradecemos que el Señor una vez más nos regala porque Él nos ha engendrado. Es un regalo enorme del Señor y nos ha engendrado y nos sigue engendrando por medio de su palabra. Es decir, ñas en duana peñan de yaras e iba ñan debe y catón en guaycha la yeicua, mi moro pipa la yeguatana, amba epa la ñan yapuana, jaupeana, si, haru, ñan de yare con la responsabilidad, y ñan yamonga cuaja, ñan la ñan de membu y cuera, la ñan de la y cuera. Solamente así los jóvenes pueden crecer. Parece que aquí todos los jóvenes me miran así porque estoy hablando en guaraní, ¿verdad? Porque no entendieron, parece. Bueno, todo lo que les dije fue pues justamente el hecho de decir que la gran responsabilidad de la familia para que todos los jóvenes, para que todos los hijos puedan crecer, Dios nos ha dado y nos puso en nuestras manos. Luchar por los valores y principalmente ser sinceros con nosotros mismos, ser sinceros ante Dios y luchar siempre por buscar la verdad. Y entonces así nos estamos despidiendo en este domingo, agradeciendo al Señor el haber compartido con esta hermosura de juventud de este colegio, San Pedro y San Pablo, aquí del barrio Buricao. Que Dios les bendiga a todos y nos encontramos próximamente de nuevo en más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Vamos a decir un poco todos juntos, vamos a decir Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy bien, hasta el próximo domingo y que Dios les bendiga a todos. Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por con los auspicios de